Bueno, Kaixo denoi, eskerrik asko tortegatik, a los que habéis venido aquí físicamente con esto de la pandemia y también a los que están por ahí, que por ahora no hay mucha gente, pero yo creo que, bueno, y a los que lo verán offline también, ¿no? Hoy yo creo que tenemos una sesión bastante interesante, no solo para la gente que le interesa la realidad virtual y aumentada, que sé que hay aquí gente, los que habéis venido expresamente es por eso, sino por toda esa parte del emprendizaje, porque creo que, bueno, hoy tenemos aquí a tres personas, exalumnos, exalumna de la facultad, de diferentes promociones, cubren un espectro bastante amplio. Estaba esta mañana hablando, informándome con Iñaki, que compartisteis aulas, y creo que es, bueno, pues al final son muchos años de experiencia ya en el mundo del emprendizaje también. Entonces eso creo que es bastante general. Voy a hacer las presentaciones de todos así de seguido porque como veis estoy aquí con la parte técnica y no voy a poder estar a una cosa y a otra. Primero empezaremos y nos contará, nos hablará Pablo Ayala. Bueno, pues hablará sobre Innovae, supongo, pero también sobre todo desde la perspectiva del emprendizaje creo que es muy interesante la iniciativa esta de IWA Space, que bueno, pues ha demostrado creo sobradamente que es un buen vivero para poner en marcha iniciativas y emprender en este mundo. Y si no me equivoco, también cofundador de Berriap, ¿no? Que, es decir, no solo ya en el mundo de la realidad virtual, sino en general, ¿no? En el mundo del emprendizaje, bueno, pues creo que ya son unos cuantos años de experiencia. Y luego además tenemos pues dos ejemplos muy buenos de las cosas que pueden salir de este tipo de iniciativas, ¿no? Primero, Samara, que también, como digo, es exalumna de este centro, que bueno, pues montaron hace algún tiempo una empresa de visualización de datos, y hace 3 años, solo, ¿no? Y al final, bueno, pues creo que mencionar el premio ese, ¿no? De Radio Televisión Española al emprendizaje, que les han dado a principios de este año, pues es prueba de que realmente, bueno, pues las cosas, ¿no? Cuando uno le pone ganas, se pueden hacer y salen bien. Y después tendremos a Manes, del que no sé si decir mucho porque me he enterado de algunas noticias recientes, que mejor será que las cuente él, que terminó hace bastante menos, ¿no? No sé cuánto, dos años, tres. Va a ser tres, para Tres, cuatro. ¿no? Y bueno, se han lanzado al mundo de los videojuegos, casi nada, montando un estudio de videojuegos en el ámbito de la realidad virtual. Y bueno, pues como digo, bueno, creo que tiene unas cuantas cosas que contar, así que yo os sugiero que esperéis hasta su presentación y que nos vayáis antes. Y sin más dilaciones, le voy a dar la palabra a Pablo para que empiece y yo me pongo aquí a los mandos de la nave. Muchísimas Adelante. gracias por la presentación. Estoy feliz de estar aquí, ya que ha sido Ahí, muchos ching, años desde espera. casa. Esto, no, ponte el micro. Un Sí, que si no, el resto no te van a ver. Vale, bueno, decía que estoy muy contento de estar aquí y agradecer a Borja que nos haya invitado. Bueno, hoy la idea es explicar un poco lo que hacemos en el ecosistema. Nosotros a todo esto que estamos creando le llamamos el ecosistema y que se conozca un poco mejor, bueno, pues en este tiempo, pues a qué nos dedicamos y algunos de los resultados que están saliendo de aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo hago, pero ya cada vez hace menos falta explicar qué son estas tecnologías, qué es la realidad aumentada y qué es la realidad virtual. La realidad aumentada es una tecnología que nos permite superponer información virtual, información digital, sobre una vista del mundo real, que esta vista se puede captar a través de un móvil o a través de una gafa, y al final te permite hacer experiencias aumentadas, ¿no? Vivencias aumentadas. Es un poco el objetivo. Entonces, ¿quién ha probado aquí la realidad aumentada alguna vez? ¿Con gafas? Bien. No está mal, ¿eh? Ya vamos subiendo el porcentaje de otras ocasiones. Algunas veces preguntas si hay uno o dos, pero bueno, ya se ve que aquí estamos en la Facultad de Informática. La realidad virtual, una tecnología que te transporta, engaña a tu cerebro y te lleva a un mundo, a un entorno completamente sintético, donde se te proponen unas vivencias alternativas que pueden ser de ocio, de aprendizaje, bueno, de entendimiento de cosas, aplicaciones muy diferentes, ¿no? Y un tipo de tecnología, sobre todo especialmente por el tipo de gafas que se usan, mucho más madura que la realidad virtual, ¿no? O sea, que la realidad aumentada. Si comparamos un poco
gafas de realidad aumentada y gafas de realidad virtual. ¿Quién ha probado gafas de realidad virtual aquí? ¡Wow! Todos. No, pleno, la primera vez. Buenísimo, buenísimo. Bueno, aquí ya se intuye, se ve que va madurando, ¿no? Cada vez más este sector y que ya va siendo más conocido y que de lo que llevábamos muchos años esperando está pasando, ¿no? Que empieza a ser un dispositivo habitual, ¿no? Un sistema computacional habitual y que está entrando en el mainstream. O sea, les quiero decir que está alcanzando su máxima expresión en lo que tiene que ver con las aplicaciones reales de mercado, ¿no? Ya no tanto investigación, pruebas iniciales, sino que ya se empieza a usar y se empieza a conocer. Bueno, ¿quiénes somos? Yo voy a presentar principalmente Innovae y EIWA. Innovae es una empresa que creamos para, al principio, como una boutique tecnológica, porque llevamos muchos años y al principio trabajamos sobre todo proyectos a la medida. Entonces, quien quería hacer una experiencia, quien quería hacer un desarrollo de realidad aumentada o realidad virtual, nos llamaba y nosotros lo hacíamos a la medida. ¿Qué pasa? Que poco a poco hemos ido centrándonos un poco más en el mundo industrial y ahora mismo pues, ya tenemos una visión más clara de dedicar nuestros esfuerzos al mundo industrial porque bueno, vemos que ahí se pueden hacer herramientas, no solo proyectos. Al final, para una empresa es mucho más potente apoyarse sobre un producto, sobre unas herramientas, que sobre un servicio, ¿no? Dar servicios, al final, pues te obliga pues, a estar continuamente vendiendo, continuamente haciendo cosas nuevas, y eso es difícil que una empresa pueda hacerse grande de esa forma. Entonces, por eso ya estamos bastante centrados ahí. Y luego os voy a explicar también parte de lo que hacemos en EIWA. EIWA es un Venture Builder. Una incubadora y un Venture Builder son diferentes, ¿vale? Digamos que en lo que tiene que ver con la creación, la gestación, crecimiento de startups, hay diferentes etapas. Un Venture Builder trabaja en la ideación y creación. Una incubadora coge proyectos que están empezando y los ayuda a formarse, ¿no? Los ayuda a orientar bien su negocio, a elegir bien sus primeros clientes y luego vendría ya la parte de aceleradora. Las aceleradoras ya cuando ya se ha validado, cuando ya se sabe que esta empresa, este negocio puede tener sentido, pues se trata de acelerarlo, ¿no? Se trata de que crezca lo más rápido posible y luego después de eso ya se puede entrar en las etapas que se llaman de rondas de financiación, de fondos de inversión y todas esas historias. Pero al principio, 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 cuando hay que ver qué hacemos, cuál es la idea, de qué manera podemos montarla, pues se trabaja a nivel de Venture Builder. Nosotros trabajamos a través de un Venture Builder, ¿vale? Y esto es lo que es EIWA. Entonces, ¿qué hacemos en Innovae? Bueno, pues tenemos varias líneas, ¿no? La primera de ellas sería formación virtual. Aquí lo que hacemos es utilizar gafas de realidad virtual para enseñarle a hacer a la gente, a los operarios de las empresas, pues tareas complejas o peligrosas. También cuando te pones unas gafas puedes aprender sin riesgos a hacer una tarea que de otra manera pues igual estarías con el riesgo de romper una máquina o de hacerte daño, ¿no? Entonces ahí es muy, muy útil la realidad virtual. Me quedo sin aire, ¿eh? Con la mascarilla, madre mía. Los que deis clase con esto todos los días tienen que ser divertidísimo. Vale, la segunda área de aplicación sería las operaciones, ¿no? Las operaciones técnicas, asistencia al mantenimiento y operaciones técnicas complejas. Aquí ya no ponemos una gafa en un momento previo al trabajo, sino que cuando estoy trabajando y tengo un problema, no sé cómo resolverlo, saco mi dispositivo, puede ser un móvil o puede ser una gafa, y de alguna manera recibo una ayuda, puede ser de un compañero que con realidad aumentada me pinta en pantalla, o puede ser porque ya se ha digitalizado el conocimiento de lo que hay que hacer y puedo acceder a ello de una manera muy ágil, porque la gafa puede detectar cuál es la máquina y te dice, oye, tienes que hacer el mantenimiento preventivo semanal y no te ha tocado nunca. Pues es así, paso uno, paso dos, paso tres, y lo vas haciendo mientras tienes la gafa puesta y lo ejecutas de ese modo. Y luego, bueno, tendríamos más la parte de proyectos a medida, que bueno, aquí tengo puesto en este slide que pueden ser promoción a las ventas, pero también pueden ser proyectos de digitalización, de industria 4.0, un poco variado, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos esas líneas de actividad. Usamos por igual las dos, realidad aumentada y realidad virtual, pero sí que le vemos más potencial a futuro a la aumentada, ¿vale? La aumentada, una de las ventajas que le vemos es que en cualquier proceso que ya se esté haciendo, tú puedes incorporar una realidad aumentada para mejorarlo, para apoyarlo. Mientras que con la realidad virtual, en el día a día de una empresa, para utilizar realidad virtual tienes que dejar lo que estás haciendo y le tienes que hacer un hueco en la semana o en el día para ponértelo y formarte, ¿no? Y no es habitual. Entonces es mucho más fácil meter en el flujo normal de la operativa de laboral de una empresa la realidad aumentada. Entonces nosotros a futuro creemos que por ahí crecerá más el uso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algún ejemplo. Que si ya todos habéis probado realidad virtual, bueno, pues entonces tampoco os voy a descubrir América con esto, pero bueno. Una aplicación muy habitual,
prevención de riesgos, ¿vale? Hay muchas veces que la gente tiene accidentes, principalmente pues, por no seguir las normas, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Concienciarlos. Para concienciar a una persona, nuestra estrategia es muy clara. Le expones a un riesgo, le dejas que lo haga mal, que se rompa las dos piernas o que se meta un cacharrazo o que se pegue un pedazo de susto, y entonces la próxima vez que esté expuesto a ese riesgo será más consciente de lo que le puede pasar, ¿vale? Con la realidad virtual, cuando los tiras de un edificio, gritan como cerdos en matanza, de verdad. Entonces, de esa forma, luego se acuerdan que cada vez que esté en riesgo de caerme, me voy a poner el arnés, no sea que me caiga, ¿no? Porque la verdad que es muy emocional, eso es, tiene un potencial pedagógico muy grande. Todo esto son ejemplos del mismo tipo, prevención de riesgos. Aquí ya hay otra parte que estaría más relacionada con la operación técnica. En las empresas hay procesos que son muy habituales y que los tiene que hacer mucha gente. Y a nada que tengas cierta rotación de personal o abras nuevas plantas, tienes una necesidad constante de formar a la gente en ciertas tareas, ¿no? Lo que es tu core. Aquí, por ejemplo, esto es una planta de aguas, de depuración de aguas. En todas las plantas hay un montón de bombas de agua y todos los meses hay que hacer el mantenimiento de las bombas. Claro, esto lo hicimos para Acciona, que tiene igual 500 plantas solo en España. Entonces, ¿cuántas bombas mantienen al día y cuánta gente hay manteniendo bombas? Entonces, tenía mucho sentido hacer un entorno completamente virtual para automatizar esa formación. Y en esa línea, bueno, hemos hecho temas para grúas, hemos hecho temas para máquina herramienta, para operación de línea, cualquier tarea técnica compleja del mundo industrial se puede hacer un simulador. Lo importante es encontrar cuándo tiene sentido hacer esa inversión, porque es una inversión relevante para que luego salga a cuenta, ¿no? ¿Qué os diría más de la realidad virtual para la formación? Que funciona mejor que cualquier otra cosa, ¿vale? El caso habitual para hacer formaciones en las empresas es estar en un aula, una sala, que hay 4 o 5, viene un tío, empieza a poner un PowerPoint de los años 90, está ahí echando el rollo y la gente está con el móvil, no sé qué, para allá. Y bueno, pues cumple, firman, dice, ya me he hecho la formación, perfecto. La empresa ha cumplido, tú has cumplido, todo el mundo ha hecho la formación, pero ¿cuánto ha aprendido? Pues realmente muchas veces no lo suficiente, ¿no? Viendo vídeos o haciendo programas de e-learning funciona y es mejor que desde luego ir a una formación tradicional. Pero es que se ha demostrado que la formación con realidad virtual es mucho más efectiva que los sistemas en una página web. ¿Por qué? Porque para hacer algo eres el protagonista, estás en primera persona. Si tú no te mueves, si tú no lo ejecutas, si tú no lees y comprendes, no avanza. Es como un videojuego, obviamente. Entonces, ese protagonismo que tienes genera motivación, genera retención de la información y después de repetir unas cuantas veces tienes la sensación de que lo has hecho casi en entorno real, ¿no? De manera que se queda un pozo de conocimiento muy superior. Y por eso la realidad virtual tiene tanto potencial en temas formativos. Bueno, esto es cómo se puede aplicar la realidad virtual en otro entorno. Esto está muy, muy de moda ahora por el tema de la pandemia, que estamos todos fritos ya de hacer zooms y de ver vídeo de los demás, ¿no? Pues esto es un entorno multiusuario que hemos generado, es una plataforma que estamos aplicando en varios ámbitos y que sirve para hacer reuniones virtuales con otras personas, con otros avatares, ¿vale? Hemos intentado que los avatares sean fotorrealistas para que tú reconozcas a la peña y limitamos un poco pues, que la gente no aparezca ahí con unos pelos punkis rojos o eso, ¿no? Pues al final tienes una cantidad... Ese soy yo, bueno... No estoy tan pelado, o ahora, pero los pelos es lo más difícil de hacer, ¿eh? Una batalla. Pero bueno. En fin, entonces, en este ejemplo, lo que estamos haciendo es un showroom. Yo quiero presentarle a mis clientes que están en Alemania la máquina y ahora no puedo viajar. Y aunque viaje, pues es caro, ¿no? Oye, pues me monto mi showroom virtual, les invito a que entren. Incluso podemos hacer una reunión por Zoom, pero luego cuando hay que ver la máquina, nos metemos en el entorno virtual y los hago un despiece, podemos medir, podemos colocarla como quedaría. Te enseño con las diferentes piezas, pues al final te permite hacer una interacción con el producto y con el cliente de una manera muy novedosa, ¿no? Entonces, claro, con la que está cayendo, pues este tema tenía mucho sentido y estamos haciendo ya bastantes pruebas. Hemos visto el entorno showroom, pero también hay una cosa que se llama virtual commissioning. El virtual commissioning consiste en hacer la planificación de un entorno industrial, de un entorno productivo. Es como diseñar el espacio, ¿no? Y cómo coloco las máquinas pues para que me quepan en la línea, para que tenga sitio para pasar entre una y otra. Entonces, también sirve para hacer este tipo de diseños en un layout industrial, ¿vale? Visual commissioning. Esto es muy aplicable, pues yo qué sé, en temas de arquitectura también, pues, para comprobar planos.
esto se puede hacer para presentar productos, para comprobar proyectos y para diseñar espacios. Vale, no sé si en este vídeo aparece el tema de la arquitectura, pero bueno, también se podría cargar un modelo, sí, sí aparece, un modelo 3D de un edificio, pues para explorarlo entre todos. Algunas de las cosas que hacemos en estos entornos es la posibilidad de poner vídeos también, de tener una pizarra y poder escribir junto con otros para tomar anotaciones. Se puede grabar la sesión con una cámara virtual, se pueden hacer fotos, vale, puedes obviamente cargar también 3D. De manera que, bueno, es una alternativa a las reuniones remotas, ¿vale? Una cosa interesante en el mundo de la arquitectura es que tú puedes abrir el plano BIM o el plano 3D o el CAD o lo que sea, y después de haberlo revisado en pequeñito, en tipo maqueta, le das un botón, lo amplías, pum, y te lo recorres, ¿no? Para tener una sensación en primera persona de esos espacios realmente cuánto cunden, ¿no? Que igual sobre plano no se ve tan claramente. En fin, bueno, pues esto es un poco el tipo de cosas que hacemos en Innovae. En la página, si tenéis curiosidad, tenemos un montón más de vídeos e intentamos estar actualizados, que es difícil, pero bueno, ahí suele haber cosas si queréis echar un ojo. Entonces, bueno, 16 años llevamos ya, por eso decía Borja que habían pasado ya unos cuantos desde que estaba yo por aquí. Más de 500 proyectos realizados, hemos creado 18 empresas en este tiempo, algunas han ido bien, otras han ido mal y otras están yendo, ahí andamos. Y en total, pues tampoco somos un montón de gente, que la mayor parte de las empresas pues, son pequeñas, siguen siendo estas tecnologías emergentes, pero bueno, ya estamos un grupo humano de unas 80 personas, ¿vale? Bueno, pues aquí es un poco el nacimiento de EIWA, ¿no? Hace unos años, ya cuando decidimos, joder, Innovae, no tiene que ser una boutique tecnológica, nos tenemos que enfocar en el mundo industrial, que podemos hacer herramientas y podemos crear más productividad en nuestra empresa si nos centramos. Pero seguíamos teniendo esa vena emprendedora, ¿no? Y decir, joder, es que nos gustaría que hubiese mucho más, porque con estas tecnologías se van a hacer tantas cosas, se van a poder hacer tantas cosas, que nos daba mucha pena dejar pasar oportunidades y dejar de idear negocios, porque a mí me parece súper divertido, ¿no? Y a nuestros socios también, ¿no? Pues pensar nuevas charaduras, ¿no? ¿Qué más cosas podríamos hacer con estas tecnologías? Y entonces tomamos la determinación de, oye, ¿por qué no, joder, en Donosti podía haber un ecosistema de realidad aumentada y realidad virtual potente? Porque nos gusta este ámbito. Y faltan muchas cosas para que esto pase, ¿no? Básicamente son estos los cuatro ejes de lo que hemos tenido que crear y de lo que seguimos empujando, ¿no? En primer lugar, tiene que haber capital humano. Claro, si no hay profesionales que se dediquen a esto, ¿cómo te pones a montar empresas? ¿O cómo te pones a mover que la tuya crezca? Pues esa era una complicación importante. Y nosotros tuvimos, en primer lugar, la iniciativa de crear nuestro propio máster de ARVR, en el cual formábamos, este año todavía no ha salido, pero el año pasado sí que lo hicimos, pues formamos a gente con nuestros propios recursos, con nuestra propia gente de la empresa, para que inicien sus pasos en la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces, bueno, pues ahí más o menos habremos formado ya a 30 o 40 personas en ese máster, ¿vale? Y luego, obviamente, pues con la Facultad de Informática, pues intentamos estar muy cerca también pues, para hacer cosas como la de hoy, ¿no? Al menos que se conozca, pues, para que la gente a la que le pueda interesar vea que es posible, ¿vale? Entonces, bueno, así es otra de las vías que estamos haciendo. Tenemos también acuerdos con otro tipo de formaciones. No solo hacen falta perfiles técnicos para que haya un ecosistema de innovación en una tecnología. Hace falta gente que se vaya a dedicar al marketing, que se vaya a dedicar a las ventas. Entonces, también tenemos acuerdos para estimular a personas de Deusto, a personas de la Universidad de Mondragón, que son más de la parte de negocio, para que se animen a dedicarse a esto en la vida, ¿no? También hay que conocerlo y hay que ver que tiene oportunidades. Así que ese es uno de los ejes que llevamos trabajando tiempo para el tema de EIWA. Las startups, es lo que os decía antes, tenemos ideas, buscamos equipos y las lanzamos. Es un poco lo que hacemos con EIWA. Es interesante pues, que haya gente interesada, pero luego hay que canalizarlo, ¿no? Y esto lo hacemos a través de nuevas empresas, de nuevas startups. La parte de inversión, que es algo que también hemos tenido que trabajar, aquí nos ha costado lo nuestro, porque claro, la gente que tiene dinero y que pueden ser inversores de todo lo que hemos hecho, si no sabe nada de tecnología y le cuenta, no, con estas gafas se puede hacer el pino puente, y nada, por ahí, no, pues eso ha costado. Pero más o menos ya hemos generado la suficiente confianza para que se puedan mover también inversiones en este ámbito, ¿vale? Tanto inversiones en las primeras etapas como inversiones en startups que ya van creciendo y que pueden tener necesidades pues, más importantes, ¿no? Y luego, por supuesto, comunicar y difundir. Pues aquí hemos hecho ferias, hemos hecho apariciones en todos los lados, todo el día estamos con las redes sociales, yendo a todos los eventos porque nos parece interesante que se conozca. Al final,
si lo difundes, se conoce y se ven las posibilidades, pues se retroalimenta para que, bueno, cada vez más gente, cada vez más inversores, etcétera, ¿vale? O sea que estos son un poco los cuatro ejes de potenciación del ecosistema que estamos haciendo. Vale, a nivel de startups, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí las he agrupado más o menos en estos cuatro globitos. Arriba a la izquierda tendríamos las que están relacionadas con salud. Pone fitness, pero no, la de fitness la he bajado a entretenimiento. Pero fitness tenemos, o sea, perdón, salud tenemos tres. VVision. VVision es una empresa muy chula porque se utilizan las gafas, utilizamos las gafas para curar. Y además para curar a los niños que no ven bien, ¿vale? Que tengan un estrabismo, una divergencia, un ojo vago. Hemos desarrollado videojuegos dicópticos, que se llaman, ¿vale? Tú no ves lo mismo en los dos ojos, tienes que hacer que los dos ojos funcionen a la vez. Y si solo funciona uno, te matan, porque no ves al bicho o porque no ves al Super Mario, ¿no? Entonces, al final, los juegos dicópticos entrenan al cerebro para compensar las deficiencias cognitivas, que normalmente los ojos no tienen un problema, sino que hay una deficiencia cognitiva, y por medio del entrenamiento con videojuegos, muy divertido, muy motivador, estamos consiguiendo tasas de recuperación muy altas en niños que tienen estos problemas, ¿vale? Pues bueno, VVision tiene ya dos productos en el mercado y nos está costando pues el tema de los oftalmólogos, ¿no? Que están acostumbrados a poner el parche, la pegatina al niño y dice, ah, los videojuegos, venga, pero funciona, ¿vale? Tenemos estudios y validaciones que ya funcionan. Oroi. Oroi es una startup que han sido pioneros llevando la realidad virtual a las residencias de mayores, ¿vale? Entonces, aquí hicimos unas cuantas pruebas y nos dimos cuenta, se dieron cuenta de que se generaban unos estímulos emocionales para personas mayores que su vida es muy monótona, que de verdad los cuidadores, los psicólogos estaban encantados. Entonces empezaron a trabajar en ese ámbito, cada vez teniendo más vídeos, cada vez teniendo más ejercicios, temas de estimulación cognitiva, temas de salud, de fitness, que puedas pedalear mientras ves un vídeo, mientras que vas por la concha, mientras pedaleas. Y les va muy bien. Esta startup, yo ya casi le llamaría empresa, porque ya ha pasado ciertas fases, ¿no? Pues ha conseguido una financiación muy potente hace un tiempo, unos 400.000 euros, consiguió de unos fondos de inversión, y ahora mismo están presentes en cinco países, con clientes en Francia, en Alemania, en Suecia. O sea que en estos años, que yo creo que llevarán tres y medio, cuatro, por ahí más o menos, la verdad que han ido muy bien. Estamos muy, muy, muy satisfechos y muy contentos con este equipo. VR Pharma, sedación digital. La sedación digital consiste en utilizar la realidad virtual para relajar, para calmar, para reducir los niveles de estrés y mejorar los tratamientos sin anestesia que te pueden hacer en un hospital. Puede ser desde una intervención a ponerle una inyección a un niño, ¿vale? Esta empresa lleva menos tiempo andando, llevará un año y pico, pero ya tiene ocho pilotos con hospitales de toda España en los que ya están usando las gafas y están sacando conclusiones, ¿vale? Entonces se trata de utilizar las gafas para reducir las necesidades de fármacos, ¿vale? En el mundo de la educación, Educa Reality, Meeding y Cauca. Educa Reality, realidad aumentada y realidad virtual para los colegios, ¿vale? Para los ciclos inferiores. Lecciones sencillas, pues el antiguo Egipto, geometría, bueno, diferentes cosas que los niños aprenden mucho mejor con unas gafas que si se las cuentan o si se lo leen de un libro. O como complemento, ¿eh? Que tampoco queremos revolucionarlo tanto, pero como complemento. Meeding es una empresa que se dedica a planes de igualdad y educación sexual, ¿vale? Y para ello están utilizando una plataforma formativa que, entre otras cosas, utiliza vídeos en realidad virtual. Un vídeo en primera persona en ciertas situaciones te puede ayudar a empatizar, te puede ayudar a entender mejor un problema social, un problema con los amigos, ¿no? De manera que luego cuando te pase lo reconozcas y evites pues, ciertos traumas, ciertos problemas, ¿no? Y va un poco por ahí. Cauca, estamos entrenando a médicos y a enfermeras en procedimientos de preparación de quirófanos o en las propias intervenciones, ¿vale? Hay muchos oficios relacionados con el mundo de la medicina que para entrenar es difícil. Pues imagínate si necesitas un cadáver cada vez que tienes que entrenar en una operación, pues cuántas veces te va a tocar uno que funcione o uno que no esté muy chungo, ¿no? Es difícil. Y lo mismo con las células. Entonces, todo eso a nivel de virtualización, pues también facilita mucho la vida a este sector. Inmersia, no os cuento nada porque lo va a contar Samara. Aglaya, es una startup que está yendo muy rápido. La lanzamos en medio del confinamiento. Poquito más tarde, bueno, más o menos en mayo o junio. Y lo que están haciendo es entornos virtuales para hacer eventos. Igual que el entorno virtual de Showroom, que os he enseñado el vídeo, pues Aglaya lo que está haciendo es montar ferias. Como ahora no se pueden hacer ferias, no se pueden hacer congresos, no se pueden hacer convenciones, pues los hacen virtuales.
precisamente hace 2 semanas lanzaron sus 2 primeros eventos virtuales. En uno tuvieron casi 100 personas a la vez y les está funcionando muy bien. La gente está saliendo contenta, ¿vale? Que al final dices, joder, pues he visto un stand, he visto a una persona, he hablado con alguien, he hecho networking, ¿no? Y tienes la sensación de haber estado en una feria mucho mejor que si vas a una feria virtual de las que se hacen en una página web, que al final no tienen enjundia, ¿no? Nómada. Es una startup muy atípica para lo que hacemos nosotros, porque esta no es de software, esta es de hardware, ¿vale? Uno de los problemas de la realidad virtual es que cuando empiezas a andar con la gafa, o sea, tú puedes andar con los mandos o puedes andar con los pies. Si andas con los pies mola mucho más, pero las habitaciones normalmente tienen paredes y al final catacroc, ¿no? Entonces, Nómada, lo que estamos haciendo es una plataforma como si fuese una cinta andadora de un gimnasio, pero en vez de funcionar solo adelante y atrás, es omnidireccional, de manera que detectamos hacia dónde vas a caminar y te compensa el movimiento, de manera que te olvides de andar con los mandos, te olvides de que tiene final la habitación y que confíes en la plataforma de que siempre te va a mantener en tu sitio, ¿vale? Estamos en la tercera iteración del prototipo, yo ya me he podido subir con mis 90 kilos, o sea, yo ya soy feliz, o sea que ahí andamos, ¿vale? La idea con Nómada es un proyecto muy complejo, esperamos que en 2022 poder sacar una primera serie ya comercial, ¿vale? De estas máquinas. Veris, estudios del consumidor en entornos de retail virtual, ¿vale? Esto se trata de poder optimizar la disposición de los elementos en un supermercado, pues para que las marcas pues optimicen sus ventas, ¿no? Es un poco la idea. Y entonces este tipo de estudios tradicionalmente se han hecho en sitios de compra simulados y bueno, pues últimamente ya con esta empresa se pueden hacer en entornos virtuales, que es mucho más económico. Bueno, en el mundo del entretenimiento tenemos varias, Mirus lo va a contar Manex, simplemente os introduzco Bifit, que es una startup que está creando fitness virtual, ¿vale? Te pones las gafas, te aparece tu entrenador virtual, te aparece un videojuego motivador y conseguimos juntar el videojuego con el fitness, ¿no? Que es algo que, bueno, yo creo que tiene mucho potencial, mucho futuro, porque normalmente a los que nos gustan mucho los videojuegos nos gusta poco el fitness, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos juntando todo esto. Vale, pues ¿qué oportunidades ofrece el ecosistema? Son cosas que están ahí, que bueno, pues que casi siempre están disponibles, pero bueno. Más o menos lo que solemos explicar, pues para estudiantes, obviamente estamos súper abiertos a que se puedan hacer prácticas en Innovae o en alguna de las startups, lo mismo con los proyectos de fin de grado, o simplemente si alguien quiere tener orientación profesional, si alguien quiere que le contemos y que le expliquemos, estamos muy abiertos pues a hacer unas puertas abiertas. La semana pasada vinieron 3 alumnos, estuve hablando con los 3 a la vez, les conté un poco, les enseñé cómo iban las cosas, para conocer un poquito más, ¿vale? O sea que para gente que estéis todavía, que no vais a acabar la carrera, pues estarían estas posibilidades. Como salida profesional, si estáis a punto de terminar, pues os digo que ahora mismo el ecosistema está en una fase de crecimiento importante. Tenemos varios proyectos que están yendo muy bien y que van a necesitar personal. A mí me piden ya, y yo ya no sé qué decir a la gente, no, a los CEOs, ¿no? Oye, ¿quién podemos coger? Ya necesito un CTO, ¿no? La verdad es que no se están cubriendo todas las vacantes disponibles, ¿vale? Para este año, como mínimo, creemos que vamos a tener que incorporar entre 6 y 10 personas, ¿vale? En los diferentes proyectos. Y luego, por último, estarían los más valientes, los emprendedores, ¿vale? Siempre estamos buscando CEOs y CTOs para aquellas personas que os llame esto, ¿no? Que os gustaría emprender, que queréis vivir la vida en expert mode, ¿vale? Entonces, porque lo es, porque la verdad que no es para todo el mundo, es un camino complicado, tiene muchos retos y muchas frustraciones, pero también es, iba a decir enriquecimiento, pero no me lo interpretéis por el dinero, que a futuro también. Sobre todo, es una salida profesional que te conforma la personalidad y tu perfil profesional de una manera, yo creo que especial, ¿vale? O sea que si alguien quiere emprender, pues en EIWA también tenemos siempre los ojos bien abiertos para seleccionar equipos que puedan encajar. Y ya me meto un poquito en cómo funciona esto del emprendimiento en EIWA, ¿vale? Tenemos siempre procesos abiertos internos para identificar oportunidades claras en océanos azules. Ahora os explico lo que es un océano azul. ¿De dónde salen estas oportunidades? A nosotros nos llaman mucha gente y dice, no, es que me gustaría hacer no sé qué, es que me gustaría hacer no sé cuántos. O haces un proyecto con un cliente y cuando lo implantas y lo pruebas, dices, pues esto tiene mucho sentido. No lo habíamos pensado nunca como un producto, podría ser una nueva empresa, ¿no? Pues continuamente tenemos inputs que nos hacen ver pues por dónde podría ser un nuevo negocio, una nueva empresa, sabiendo que no lo podemos atender con las estructuras actuales, ¿no? Entonces, cuando identificamos algo que es nuevo y no se está haciendo, se llama un océano azul.
un océano azul es cuando tú creas un producto en un espacio de mercado en el que no hay nadie, ¿vale? El océano rojo sería lo contrario, cuando hay mucha competencia y hay muchos tiburones mordiéndose, ¿no? Y entonces la sangre, o sea, tiñe el mar de rojo. Pero en los océanos azules el problema no es la competencia, el problema es la evangelización. Entonces nosotros nos especializamos en buscar ese tipo de oportunidades, ¿vale? En los que no haya mucha gente, sea algo muy nuevo y de manera muy rápida puedas ocupar ese espacio y coger una marca, un nombre. Bueno, pues una vez que tenemos identificados los proyectos, ya buscamos a los equipos. Buscar a los equipos es complicado, porque no solo se trata de buscar un perfil, es que se tienen que llevar la gente bien, tienen que encajar y tienes que cubrir muchas necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, ahí la verdad que a veces hay que hacer cambios, a veces alguien viene, luego otro se va, pero al final conseguimos después de un tiempo que los equipos se consoliden y empiecen a crecer. A ese proceso le llamamos la integración entre los equipos y los ideas, y las ideas, ¿vale? Y entonces luego, después de esa parte, vendría el programa de incubación, ¿vale? Después del programa de incubación, que ahora explico un poco en qué consiste, ya vendría el lanzamiento de la startup y ahí realizaríamos la primera inversión, ¿vale? Estas primeras inversiones, dependiendo de las necesidades que pueda tener la startup, pueden ser entre los 30 y los 50.000 euros para aguantar el primer año, vamos a decir. Y si todo pasa como debe en ese primer año, pues luego ya irían a la aceleradora o iríamos a los fondos o se harían diferentes etapas de financiación. Hay veces que no hace falta, porque va tan bien que el dinero llega de otro lado. Pero en la mayor parte de las ocasiones sí que tenemos que acompasar el trabajo técnico con el desarrollo de negocio con el plan de financiación, ¿vale? Y esto es un poco lo que pasa cuando se lanza la startup. Programa de incubación. ¿En qué consiste? Aplicamos una metodología que se llama Lean Startup, ¿vale? La metodología Lean Startup consiste en validar tu propuesta hacia el mercado con el mínimo coste, con el mínimo gasto, con la mínima inversión, de manera que si te equivocas, te equivoques rápido y que cuando sepas que te has equivocado, lo cambies y vuelvas a probar, ¿vale? Es un método científico, experimentar, probar, o sea, probar, experimentar, aprender, cambiar, ¿vale? Entonces, haciendo esos ciclos, al final consigues hacer un fit, ¿sabes? Encajar, ajustar el encaje entre lo que quieres hacer y lo que te van a comprar, ¿vale? Eso es lo que se hace durante el plan de incubación. Entonces, básicamente, validamos el equipo, construimos un MVP, material comercial y salimos al mundo a presentarle la idea que hemos tenido para ver lo que el mundo nos dice antes de ponernos a desarrollar el superproducto, ¿vale? Eso es un poco cómo funcionaría la metodología Lean. Y durante ese periodo, pues nosotros lo que ponemos es gente que está encima de ese proceso, haciendo un mentoring 360 en lo que sea necesario. Dependiendo de la naturaleza de los equipos, pues igual necesitan más asesoramiento técnico o pueden necesitar más asesoramiento en marketing, en negocio, pues viendo un poco. Pues tenemos equipos que son dos ingenieros informáticos, o un ingeniero informático y otro ingeniero de otra cosa, y tenemos también equipos que son dos personas de negocio que al principio no tienen perfiles técnicos, porque a veces salen así las cosas, ¿no? Entonces, en función del equipo, ajustamos muy bien ese apoyo y esa formación, ¿vale? Damos acceso al coworking, es una de las cosas que se hace durante el programa, que es importante estar metido en el ecosistema, porque gran parte de lo que se aprende te lo cuentan los demás. Claro, al principio, cuando éramos cuatro gatos, estabas a toda, pero ahora ya, afortunadamente, esto es una cascada, ¿no? Pues el conocimiento ya se capilariza. Entonces, estar dentro del ecosistema, estar en el coworking es súper importante. Y luego también se trabaja en esta etapa el plan de financiación. No es lo mismo el plan de financiación, vamos a decir, para lanzar un videojuego, que para lanzar una empresa que vas a ver vídeos 360, que para hacer una máquina, ¿no? Entonces, en función de la startup, durante este proceso se generan un poco las necesidades, ¿no? ¿Cuándo voy a necesitar 100.000? ¿Cuándo voy a necesitar 500.000? Es un poco cómo funciona el plan de incubación. Como decía, si todo esto fuera bien, ya se lanzaría la startup y se constituiría y, bueno, ya se trabajaría en modo empresa. Y esto es un poco lo que os quería contar. No sé si me he enrollado mucho, si me he pasado de horas, si, ¿no? No, no, perfecto. Sí, no lo había preparado, O sea, quiero decir, hemos empezado tarde, ¿eh? pero bueno, bien, no sé, ¿hay preguntas ¿Alguna o pregunta? Eso es. dudas por ahí? ¿Cuestiones? Yo tengo una duda. Dudo sobre las comentadas de Klaus, ¿Sí? que es al final para enseñar a los médicos, ¿no?, cómo trabajar, por ejemplo, en un hospital. ¿Cómo modeláis todo lo que puede ocurrir dentro de un hospital? A ver, no, no, aspiracionalmente no puedes cubrir todas las incidencias que se pueden dar. Yo me imagino que durante una operación,
pueden pasar muchas cosas. Las más habituales y que estén documentadas y se sepan, las puedes meter pues, para preparar a la gente. Es muy interesante y muy habitual que cuando, ya sea en industria, ya sea en un proceso médico, que tienes que hacer un proceso de 0 a 100 conocido, lo habitual es que tengas ese proceso rutinario para repetirlo y aprenderlo, pero que luego tengas un modo incidencia, un modo anomalía, y que durante esa ejecución digas, pues imaginémonos que entra en parada, ¿vale? Solo puedes simular. Entonces el tío lo tienes haciendo de repente, pi, 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 pi. Entonces, ¿y ahora qué haces? Pues también lo pueden entrenar y también le preparas. Pero puedes prever algunas de esas cosas, no puedes preverlas todas, ¿no? Al final hay espacios para, bueno, por lo más habitual y que sea conocido, sí, lo demás ya es difícil, ¿vale? Luego en este tema también es importante, no es lo mismo entrenar memorización de procedimiento que entrenar habilidad. Claro, con una realidad virtual y un bisturí, si tienes que cortar una piel o un músculo, yo me imagino que la sensación, el feedback, va a ser distinto. Entonces, hay dispositivos hápticos que se pueden utilizar para eso, pero hasta cierto punto la habilidad real no la vas a adquirir hasta que operes de verdad. Y lo mismo con una grúa. Tú con el simulador con la grúa lo puedes hacer muy, 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 muy parecido, pero esa habilidad real final la tienes que adquirir en otro lado. Memorización de procedimientos, no hay problema, eso es fácil. Habilidad en algunos aspectos te puede servir pues, para adquirir un 40%, un 50% de lo que necesitas y para lo demás tienes ya que ir a campo real, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Luego al final también, bueno, si os ocurre alguna más también tendremos tiempo. Eso es. Y luego, bueno, ahí tenéis mi correo. Si tenéis cualquier duda mañana, lo podéis escribir libremente, ¿vale? Vale. Pues muchas gracias. Gracias. Vale. Pues, bueno, ya ha hecho Borja las presentaciones. Mi nombre es Samara. Y vengo también de la casa aquí, no voy a decir hace cuántos años, porque cada vez que vengo y veo a los alumnos me parecen más jóvenes, luego yo soy más vieja. Y nada, por poneros un poco en contexto, yo después de hacer la carrera, pues hice la tesis aquí en el Grupo Galán en temas de informática educativa y aplicando la visualización de datos a la educación pues para ayudar a alumnos y a profesores a entender mejor la información, ¿no? Entonces, una vez que terminé la carrera, pues se me cruzó EIWA y lo que ha contado Pablo en mi camino y junto a mi compañera Seda, pues formamos Inmersia, que de todas las empresas que ha contado Pablo, creo que va a ser la más aburrida de todas. Pero bueno, entonces la idea es aplicar la realidad virtual y la realidad aumentada a la visualización de datos, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poco el proceso de todo lo que nos hemos ido encontrando en estos de 3 años, de las líneas abiertas que estamos trabajando en este aspecto, ¿vale? Entonces, vale, la visualización de datos, bueno, pues el ser humano siempre ha tenido inquietud por la visualización de datos, desde que vivíamos en cuevas, pintábamos la posición y la localización de las estrellas. Luego en la época mesopotámica pues pintábamos, hacíamos representación de las cantidades sobre arcilla. La primera representación se hizo sobre papiro de la visualización de datos documentada y luego ya en todo esto antes de Cristo obviamente y luego en el siglo XVIII pues empezaron a inventar digamos a dar el salto de las tablas a las gráficas, ¿vale? Con las típicas gráficas de barras, de líneas que todos conocemos y que hemos usado un montón de veces. Luego empezamos ya a trabajar con la estadística y a partir del año 1983 pues también se empezó a innovar, digamos, con Edward Tufte, que es como el mayor experto en visualización de datos, que todavía hoy en día pues, se utilizan sus libros para enseñar visualización de datos en la universidad. Y luego pues el salto más grande en la era digital pues lo dio Excel, ¿no? Y Microsoft con la herramienta que todos habremos usado o que usamos diariamente para visualizar la información. Hoy en día quizás se está dejando, sobre todo en las empresas, de utilizar más el Excel y vamos más hacia los Business Intelligence, que seguro que todos también conocéis, como Tableau, Power BI o Click.
Entonces, como vemos, pues hay mucha inquietud por la visualización de datos. Sin embargo, estamos viendo que la cantidad de datos que se están generando hoy en día es muy diferente a la de antes. En los últimos 2 años, pues se han generado más datos que en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, todos estos datos hay que ver, hay que buscar herramientas nuevas para visualizarlos, ¿no? Se estima que cada uno de nosotros vamos a generar 1,7 megas de información cada segundo. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo, no sé si puedo clicar. No. Bueno, aquí si clicáis en este ejemplo, pues vais a ver datos en tiempo real de cómo evoluciona los emails que se mandan hoy, y el numerito va creciendo, pues que es una pasada, ¿no? Entonces, todos estos datos realmente se están generando, pero no estamos sacando todo el valor de esta información. El 99,5% de todos estos datos no se están analizando. Entonces, hay que buscar herramientas, o hay que diseñar, crear nuevas herramientas que sean capaces de abarcar toda esta cantidad de información. Entonces, pues nosotros confiamos, creemos que las tecnologías de realidad virtual y de realidad aumentada pues pueden aportar mucho valor en este campo, y así es como nace Inmersia, pues queriendo crear, digamos, un producto novedoso que con la realidad virtual, sobre todo, pues ayude a entender toda esta complejidad de información. La inspiración para crear Inmersia es una empresa americana que se llama Virtualytics, que creo que lleva como 5 años, y la semana pasada levantó una ronda de 18 millones de euros, entonces, o sea, de dólares, vamos. Virtualytics lo que tiene es un producto que ayuda precisamente a analizar, a visualizar estos datos en 3 dimensiones. Entonces, como en esta inspiración o idea loca de EIWA, pues cuando entramos Eda y yo, creamos en esa etapa de previa a la incubación, creamos una demo, un prototipo para ir a clientes industriales con una especie de BI inmersivo en el que se ponían las gafas y podían analizar pues los patrones ocultos o incluir muchas más dimensiones en los datos de lo que estaba habitualmente a trabajar en una tabla de Excel, básicamente. Entonces, claro, pues esta idea la intentamos validar para intentar encontrar nuestra propuesta de valor y ver qué podíamos ofrecer al mercado aquí. Y la verdad es que la recepción fue muy positiva, todo el mundo lo veía una pasada, increíble, pero es cierto que la conversión y el poder encontrar proyectos en esta línea, pues nos costó trabajo, ¿no? Nos dimos cuenta que quizás la propuesta de valor no era suficiente, que quizás el mercado no era el adecuado, y nos dimos cuenta porque conseguimos un proyecto con un cliente que si aportábamos más valor a esa realidad virtual o a estos espacios interactivos con modelos y no solo con gráficos, podíamos ayudarles mejor a entender la información, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo en 3 dimensiones, a ver cosas. Entonces, si pintamos esto de rojo en la realidad virtual, igual es porque esto está teniendo un problema, en vez de poner un número, pintamos el micrófono, ¿no? Entonces, con esta línea ya y el proyecto más o menos validado, ya creamos Inmersia, ¿no? Y entonces lo que desarrollamos, pues como os digo, son herramientas avanzadas de visualización inteligente de datos en las que juntamos dos cosas, el Big Data o la visualización de grandes datos con entornos 3D interactivos. Bueno, no os voy a meter todo el rollo, pero bueno, la idea es que las empresas, como os digo, manejan una cantidad ingente de información y no saben cómo manejarla o cómo interpretar esa información. Entonces, lo que intentamos hacer es ayudarles con la innovación, creándoles herramientas de realidad virtual o aumentada. Vale, entonces, aplicamos estas tecnologías, las juntamos con el Visual Analytics para crear herramientas de lo que se llama, que es en la academia, que es un término nuevo, Immersive Analytics, para ayudarles a entender estos datos y a monitorizar sus procesos en tiempo real.
La tecnología que utilizamos pues es la de los videojuegos, ¿no? Todos creo que sois alumnos de la clase de Borja, ¿no? De VR, entonces la habréis utilizado. Entonces, no solo te permite crear herramientas de Big Data y, o sea, y perdón, de VR y AR, sino que es multidispositivo y con el mismo código pues puedes crear aplicaciones de PC o aplicaciones móviles. Y bueno, sobre todo el valor más importante que tenemos en Inmersia es el equipo que hay detrás. Muchas veces Seda y yo somos las que damos la cara, pero bueno, sin el equipo que hay detrás no llegaríamos a hacer los proyectos que estamos creando, ¿no? Entonces, creemos que el mayor valor es el equipo, que le damos mucho valor a la formación académica y a conseguir ese sólido background, sobre todo en la especialización de análisis de datos y visualización. Entonces, la palabreja esta que decimos que vendemos o que aplicamos para ayudar a las industrias es inteligencia visual. Entonces, es de esa tabla que parece de los años chispún, pero es que realmente vas a Mercedes en este caso y utilizan esta tabla. Entonces, nosotros lo que queremos es transformar esta tabla, que para encontrar un problema pues tienes que ir tablita a tablita para ver qué está pasando, en entornos como el que veis a la derecha, o en el que incluso de modelos abstractos como el de arriba, con las típicas cajitas y diagrama de flujo, a utilizar ya los modelos. Y si estamos hablando de información que está pasando sobre un coche, pues pintamos el coche y decimos sobre el mismo coche qué está pasando. O modelamos la fábrica y si hay una máquina que está parada, pues se queda parada, mientras que las que están funcionando representamos un movimiento. Entonces, de los distintos tipos de aplicaciones que hacemos son aplicaciones de dashboards como estas, aplicaciones que van un paso más allá y que además de visualización ofrecemos analítica de datos, y luego ya el último paso serían aplicaciones de Digital Twin, en la que en base a una serie de variables que se pueden parametrizar, pues intentamos optimizar otras, pues como por ejemplo optimizar el consumo energético en función de la temperatura del horno, ¿no? O intentar encontrar esos parámetros óptimos para disminuir el consumo energético sin bajar la calidad del producto, por ejemplo. Entonces, jugar con todos los parámetros que se puedan en fábrica para mejorar. Entonces, con esta idea encontramos como tres ámbitos de aplicación. Sobre todo nos enfocamos, pues, con el tejido industrial que hay en el País Vasco, sobre todo nos enfocamos desde el inicio a la industria, ¿no? Porque es aprovechar el ecosistema tan rico que hay aquí en el País Vasco. Entonces, la idea, el objetivo principal es transformar la pirámide de automatización, que es esta que veis, en la que las distintas aplicaciones que tratan con datos, ¿no? Desde los sensores hasta el nivel de empresa, están muy aisladas. Cada usuario utiliza su plataforma, los datos no se comunican. Entonces, lo que queremos hacer es una plataforma de gemelo digital, de visualización avanzada de datos, que se sitúe en el centro de todos estos nodos y se enriquezca de toda esa información que hay para ayudarles y mejorar todos sus procesos, ¿vale? Con esta idea estamos desarrollando Ephemeris, que es una plataforma de visualización y analítica avanzada basada en gemelo digital. Entonces, lo que ofrecemos a las empresas es un configurador de sus propios gemelos digitales, en los que ellos suban sus modelos 3D y digan, pues yo tengo un horno y quiero visualizar el peso, la temperatura, y ellos se definan lo que quieran monitorizar en tiempo real, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en pleno desarrollo de este producto. El ejemplo más, o de dónde sale este producto, es de un desarrollo con la empresa Sidenor, que fabrica aceros especiales aquí en Basauri. Entonces, lo que hicimos es modelar toda la fábrica y en concreto el tren de laminación, ¿vale? Entonces, la idea es, sobre los propios modelos, añadir esa inteligencia visual, que si está pasando algo en la fábrica y esas palanquillas se están moviendo, o hay 20 palanquillas en la cargadora, que esto es una cargadora, si ahora veis que se mueve, pues que si está pasando en realidad,
lo estamos pintando en el mundo virtual, ¿vale? Aquí, bueno, estáis viendo que no es realidad virtual porque Sidenor no quería realidad virtual, porque hay empresas que todavía no confían en que la realidad virtual pues les aporte mayor valor. Entonces, la riqueza del Unity en este caso es que lo puedes adaptar con facilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues mediante el configurador que os decía, se pueden configurar las alertas para que si está pasando algo en el entorno, o bien te llegue un mail o bien se muestre en la aplicación. Y como os digo, pues es multidispositivo. Sin mucho esfuerzo, pasamos de una aplicación de ordenador a una aplicación móvil. O a una aplicación de realidad aumentada. Vale, entonces este es otro ejemplo que, bueno, ya habéis visto antes, pero sería otro ejemplo que se podría hacer o configurar con esa plataforma de gemelo digital. Este sería otro ejemplo, ya sí, en realidad virtual, que aquí nos tuvimos que ir hasta Austria para que una empresa viese el valor a utilizar la realidad virtual. Participamos en un hackathon en el que fuimos finalistas y desarrollamos un prototipo en el que la empresa pues podía ver en función de su perfil distintas capas de información. Entonces, en una capa primera de información se podía ver pues datos de gestión de las distintas plantas que tenía esta empresa, que era también una empresa siderúrgica como Sidenor, pues datos económicos. Por ejemplo, a nivel de fábrica ya podías ver KPIs de producción, de rendimiento de la fábrica. Y si te sumergías un poquito más, pues ya podías incluso configurarte tus propios dashboards de visualización. Es un poco largo el vídeo. Aquí nos estamos configurando lo que queremos ver, ¿no? Y ahora ya vamos un paso más allá y nos metemos en la propia fábrica, ¿no? Entonces vamos a entender qué está pasando en tiempo real en esa fábrica como si estuviésemos en ella, porque estás con las gafas, entonces es como si te transportaras allí. Ahora nos movemos, que esto es lo que decía Pablo, que o bien te puedes mover caminando, o bien te puedes mover clicando un botón yendo a otro lugar, y bueno, pues aquí la monitorización de los datos de esa máquina, ¿vale? Luego, este ejemplo va un paso más allá. Con la misma empresa, aquí lo que hicimos es ellos tenían un motor de simulación muy potente que lo que hacía es simular su proceso del acero, de las palanquillas que habéis visto en el mismo ejemplo de Sidenor, las transforman para hacerlas redondas y más finas, ¿no? Entonces ese proceso, ellos tenían simulado cómo evoluciona la temperatura del acero a lo largo de todo el tren de laminación, tenían unos input y unos output, pero no sabían qué estaba pasando en el medio. Entonces aquí lo que hacíamos era, con una representación muy visual, entender ese motor inteligente y representarlo con gráficos y con modelos para ver qué estaba pasando. Este es otro ejemplo también, pues, que se puede derivar de la plataforma Ephemeris, que es para una sala de compresores de aire comprimido. Entonces, lo mismo, pues la empresa se sube sus modelos, se los configura y ya se lo puede ver. Y este es otro ejemplo también, que también sería para PC, en el que sería esa capa también de gemelo digital, lo que os decía aquí, me configuro cómo quiero que funcione mi fábrica, quiero que trabajen tres trabajadores o a tres turnos, no me acuerdo ahora mismo qué otros parámetros, pero bueno, cuántas piezas quiero que llegue, y con esto pues calculo y veo el OEE que con los parámetros que yo he definido puedo alcanzar, ¿vale? Entonces aquí se trata de buscar la optimización, la parametrización óptima de la fábrica. Y esto ya pues sería un histórico para analizar, de todas las pruebas que he hecho, cuál ha sido la mejor.
Bueno, y los beneficios, pues como os decía, acceso ágil a la información, agilidad en la interpretación de datos, mejora en el tiempo de respuesta porque me llegan mails, porque me avisa cuando la aplicación está pasando algo, y sobre todo esa capacidad de autogestión para que sean las propias empresas en modo producto las que se customicen sus gemelos digitales. Y luego pues aprovechar esas capacidades que te puede ofrecer la realidad virtual aumentada para añadir más capas de innovación. Entonces, el valor diferencial que ofrece Ephemeris pues es esa capa de inteligencia visual de modelos 3D que, por ejemplo, Virtualytics trabaja solo con gráficas y nosotros queremos añadir esa capa más de ver el mundo en 3D tal y como lo vemos, ¿vale? Entonces, no pretendemos ser tan grandes como Power BI, pero por lo menos sí que estamos trabajando muy duro en analizar o en añadir más funcionalidades y más capas de visualización y de analítica de datos para desmarcarnos del resto de competidores. Y luego, otra de las líneas en las que estamos viendo que tiene mucho sentido aplicar tanto realidad virtual como realidad aumentada son los sistemas de información geográfica, ¿vale? Porque ya de por sí pues, tienen una dimensión más, ¿no? El mapa ya te aporta una dimensión más. Entonces, en esta línea también hicimos una serie de prototipos. Aquí, por ejemplo, pues tenemos Barcelona, pintábamos barras en función de distintos datos. Y esto también era con realidad virtual. Entonces, pues ver estos datos en una tabla o en un diagrama de barras, a verlo en el mapa con las barritas, pues se hace mucho más intuitivo. Esta es otra aplicación en la que analizábamos el riesgo de tener un accidente en las carreteras de Barcelona. Cuanto más verde, menos accidentes. Cuanto más rojo, más accidentes. Y luego aquí, pues, un prototipo que hicimos para analizar el flujo de movimientos. Y esta también es una aplicación que hicimos tanto en realidad virtual como en PC, en el que analizábamos el Open Data de Cataluña y se veían, pues, eran los presupuestos, ¿no?, catalanes para ver cómo se aplicaban los distintos municipios, comarcas o a nivel de provincia. Entonces lo que hacíamos era como añadir distintas capas, que eso la realidad virtual te permite verlo, pero en gráficas normales pues es muy complicado. Luego, otro proyecto que tenemos y que creemos que aporta valor a los sistemas de información geográfica, si veis las interfaces de arriba, son todas muy planas. Es la representación típica que se hace sobre los mapas. Tengo los polígonos y los pinto de un color en función de una sola variable. Entonces, aquí en este proyecto lo que aportamos, además de añadir pues, más gráficas para enriquecer el sistema, era añadir más capas de información a los propios polígonos de los que se compone el mapa, ¿vale? Entonces, no solo coloreábamos cada uno de esos polígonos, sino que les poníamos una línea y encima les pintábamos más variables. En este caso, representaba la probabilidad de incendiarse que tenían las distintas zonas de un bosque. Entonces, cada árbol representa, pues si la forma representa una variable, evidentemente, qué tipo de árboles hay en esa zona. El color pues representaba otra variable, la altura otra variable, incluso aprovechando ese 3D, las bolitas esas que veis azules, pues quería decir si estaba protegida, si era una zona protegida o no. Entonces, de un solo vistazo, pues puedes llegar a mucha más información que en las visualizaciones típicas no se llega. Y luego pues el proyecto más importante, que es el que comentaba Borja antes, que tenemos en esta línea de sistemas de información geográfica, es un proyecto para RTVE que de nuevo otra vez lo hemos realizado con realidad virtual. Vale, entonces aquí lo que tenemos es el mapa de España y cada una de los marcadores que veis representa un centro emisor de radiodifusión. Entonces hay distintos tipos de centro, hay centros que son FM, centros OM, en función del color se representa el estado,
y podemos ver a la vez no solo el estado de esos centros, si tienen alguna alarma o no, además vemos paneles con información agregada al fondo y luego ya una vez que navegamos a cada centro, pues estamos viendo su panel de alertas, ¿vale? Entonces el técnico, esto no es para utilizarlo 8 horas, pero igual hacen una revisión una vez al día, 2 veces al día, entonces se ponen las gafas y pueden ver el estado de los centros a nivel nacional. Aquí aprovechamos pues el 3D para visualizar el mapa o dibujarlo en 3D. Y además una de las características importantes que añadíamos era la conexión al tiempo meteorológico, porque para ellos era importante, porque si hay una incidencia en un centro puede ser que tuviese relación porque hay una tormenta o algo así. Entonces lo que hacíamos era representar qué estaba haciendo en tiempo real en ese centro pintando el cielo. Entonces ahí estáis viendo que está nublado, es porque en ese momento cuando grabamos el vídeo en ese centro estaba nublado. Entonces es una cualidad muy potente que te da la realidad virtual que las aplicaciones de escritorio pues es difícil. Ese es el pirulí. Vale, y luego por último, ya para terminar, otro sector que ahora mismo estamos analizando y que creemos que tiene muchas posibilidades, que en este caso todavía no había hablado de ella, pero de la realidad aumentada, es en el sector construcción. Entonces nos están llegando muchos feedback de distintos clientes en el que parece que estas tecnologías pueden aportar valor. Por ejemplo, en obra, cuando van a hacer visitas largas porque quieren crear un campo de aerogeneradores, pues igual están mucho tiempo en campo y quieren tomar notas o visualizar cómo quedaría el edificio en esos lugares, ¿no? Para ver el efecto que daría. Entonces tú llevas o bien las gafas de realidad aumentada o bien los móviles y por geoposicionamiento pues puedes visualizar, como en la imagen de la derecha, cómo quedaría el modelo en el lugar, ¿vale? Y qué impacto tendría crear ahí ese edificio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estamos haciendo distintos prototipos, hablando con gente del sector para ver qué impacto podría tener desarrollar un producto en esta línea. Y confiamos en que tiene mucho sentido. Bueno, y estos son algunos de los beneficios, pero bueno, sobre todo el que más les importa a las empresas es el ahorro de dinero, básicamente. Y luego también lo que estamos encontrándonos es que a veces igual ofrecemos demasiada innovación, porque hace poco nos ha pasado que hemos ido a una empresa que estaban analizando pues el ponerse un Power BI, un Business Intelligence. Entonces nos proponían ver qué podíamos hacer para ver si se decantaban por nosotros o por el Power BI. Entonces les hicimos nada, vimos que iba a ser demasiado avanzado ofrecerles una realidad virtual, el meter modelos. Entonces hicimos un dashboard muy sencillito con alguna gráfica un poco más especial, y cuando se la presentamos, solo en cuanto la vieron les dio feedback que no se habían dado cuenta que era importante para ellos, y sin embargo les parecieron gráficas muy avanzadas y decían: no estamos en ese estadio, necesitamos barras y poco más. Entonces a veces igual vamos un poco por delante del mercado, y es lo que decía Pablo en algún caso, que había que hacer esa evangelización, ¿no? Cuando es un océano azul, de convencer al cliente de lo que estamos haciendo realmente aporta valor. Y luego, bueno, por resumir, las 4 líneas que estamos viendo que tanto la realidad virtual o aumentada pueden aportar a la visualización de datos es en la unión o la conjunción de los modelos 3D con la monitorización, en los sistemas de información geográfica, que como decía, el mapa ya de por sí te ofrece más dimensiones, en el sector construcción, donde los modelos 3D ya de por sí también aportan valor, porque en arquitectura, en construcción, ya cuentan con modelos 3D que podemos aumentar con información. Y finalmente, pues el Immersive Analytics inicial con el que salíamos
con esa inspiración en Virtualytics, que ahora mismo realmente lo tenemos un poquito abandonado, pero sí que creemos que puede ofrecer nuevas líneas de desarrollo y de aportación de la visualización de datos. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Eso, preguntas. Decías lo de que sería la más aburrida, pero se supone que en el máster de esta facultad la visualización de datos no debería ser aburrida, debería ser precisamente algo importante. Yo tengo una duda, así, una pregunta, no sé si habéis planteado algo un poco también al hilo de lo que ha enseñado antes Pablo, que es el tema multiusuario, porque eso yo creo que puede ser uno de los valores, ¿no? El hecho de que gente que está en diferentes localizaciones pueda visualizar simultáneamente y discutir los datos, ¿no? De hecho, justo en el sector construcción puede aportar mucho valor, no solo en cualquier visualización, porque te ahorra muchos costes de visitas al lugar de la obra, por ejemplo, que ahora encima más con el tema COVID, pues se viaja menos, pues es muy útil ver cómo evoluciona ese edificio, cómo está la obra, qué datos tiene, qué incidencias. Y el que está allí, el jefe de obra, se lo puede presentar al que está aquí, al cliente, al jefe, al superior. Entonces, en todos los campos puede ser muy... Sí, no, estaba pensando ahora... Bueno, yo no sé por qué me viene la administración pública, que es uno de los sitios más difíciles de evangelizar, seguramente. Pero eso, pues ahora con todo lo de la COVID y demás, ¿no? O sea, toda la gente que se junta para tomar decisiones analizando los datos, ¿no? Hombre, pues... Pues el hecho de que lo puedan hacer en un entorno virtual, ¿no? No sé. Sí, de hecho Virtualytics también tiene esa parte colaborativa para analizar los datos. O sea, yo creo que es una característica muy importante. Pero sí, duro trabajo el de evangelizar, sí. No sé, ¿alguna pregunta más por ahí o dudas? Bueno, está mi correo también ahí, o sea que cualquier cosa... Yo creo que están deseando ver los videojuegos ya. Sí, sí, yo creo que sí. Hemos dejado lo más divertido para el final. Vale, pues muchas gracias, Samara. Bueno, espero que se me escuche. Bueno, lo primero, me voy a presentar. Yo soy Manesh y como Pablo y como Samara, soy exalumno o alumni de esta facultad. Yo tampoco voy a decir hace cuánto estudié aquí. Os dejo que lo adivinéis. Lo voy a hacer una cosa antes de empezar. Me voy a apartar, pero quiero salir en cámara también. Voy a respirar, me voy a aguantar la respiración para que me veáis la cara. Y os voy a decir por qué. Porque me he dado cuenta durante este año de pandemia que llevamos que cada vez que conozco a alguien cada vez que veo una cara nueva, bueno, una cara nueva o unos ojos nuevos, soy incapaz de identificar cómo es esa persona. Y la primera vez que le veo sin mascarilla digo, wow. Entonces, bueno, yo ya me quito, me veis la cara y ala, ya está. bueno. Como estaba diciendo, yo soy Manesh y junto con mi compañero y amigo Neko he creado Miru Studio. Creo que Neko nos está viendo, así que le mando un saludo desde aquí. Estudié un poco la especialización de computación en la facultad, era lo que más me llamaba la atención y sigue siendo uno de mis ámbitos favoritos de la informática. Pero me considero también una persona creativa, en cierto modo, y eso me ha llevado a interesarme por otro tipo de ramas de la vida, ¿no? Una de ellas es el diseño narrativo y, en concreto, el diseño de videojuegos, que, como veis, he creado aquí una especie de jerarquía. Ahí arriba está el mando de los videojuegos, que hace referencia un poco al diseño, ¿no? Que Neko y yo los dos nos dedicamos al diseño de nuestros juegos. Eneco es ingeniero aeroespacial y también es productor musical aficionado, vamos a ver. Bueno, os quiero contar un poco, porque creo que es súper importante para entender cómo nace Miru, la trayectoria que hemos tenido Eneco y yo como emprendedores. Digo emprendedores porque Eneco y yo siempre hemos querido emprender sin saber muy bien qué era emprender. O sea, nos gustaba hacer cosas, nos gustaba llevar a cabo nuestras ideas y nunca hemos sabido definirlo con una palabra tan bonita como emprender. Empezamos nuestras andaduras con Velaza 1, que fue un modelo de cohete que hicimos, un modelo pequeñito, y bueno, lo intentamos lanzar en el 2016, no funcionó.
Lo intentamos al año siguiente con Velaza 2, que era un modelo un poco más elaborado, identificamos qué fallos tuvo el primero y dijimos, bueno, venga, vamos a intentarlo otra vez, vamos a hacerle estos cambios, vamos a intentar utilizar otro material para la estructura, le vamos a poner unas pequeñas alas de cohetes y lo intentamos otra vez. Y tampoco funcionó. Lo intentamos otra vez al año siguiente y tampoco funcionó. Bueno, entonces, esta pequeña experiencia nos llevó un poco también de bote pronto, a querer hacer el TFG juntos. En EcoStudio en Madrid, en la Universidad Politécnica, y bueno, evidentemente parece que es una cosa imposible hacer el TFG con una persona que está estudiando en otra universidad, ¿no? Entonces, bueno, identificamos una forma de hacerlo. Identificamos, bueno, además está aquí Joseba, que fue mi tutor de TFG, y junto a Joseba identificamos qué podíamos hacer como TFG. Hicimos un entorno en el que visualizamos y simulamos aterrizajes y despegues de cohetes. Yo me encargué un poco de la parte visual en Unity y de la parte también de hacer alguna que otra simulación y simulación. Y Eneco se encargó de hacer, utilizar modelos matemáticos más complejos para hacer simulaciones más complejas. Entonces, eran compatibles porque los datos que Eneco sacaba de esas simulaciones los podíamos visualizar en mi visualizador. Lo que pasa es que era un poco, bueno, voy a decir trampa, porque cada uno tenía su TFG. Y a raíz de ese TFG, yo fui a Innovae, gracias a Borja, que fue estuvo en el tribunal de mi TFG, y me acuerdo que me dijo, oye, pues en Innovae están buscando a gente, y a mí me apetecía trabajar, me apetecía conseguir un poco de dinero para después pagarme un máster y entrar un poco en el mercado laboral y conocer un poco qué era lo que más me gustaba. Y cuando llegué a Innovae, estuve hablando con Pablo y con otras personas de Innovae, les enseñé un poco el TFG y, en resumidas cuentas, lo que dijo Pablo fue, tú a emprender. Y yo con todas mis ganas, y nunca se lo podré agradecer más a Pablo, pero yo con todas mis ganas empecé junto a Eneco a intentar ese visualizador de aterrizajes y despegues que teníamos, intentar a meterlo en el mercado, y nos dimos cuenta que era prácticamente imposible. Pero este precioso camino nos ha llevado a crear Miru Studio. Miru Studio se creó aproximadamente medio año después de entrar en EIWA. Estuvimos en esas fases de incubación, validando diferentes ideas que podíamos tener, que nos llegaban de EIWA, y en un momento concreto surgió esta idea, surgió la idea de oye, ¿por qué no hacemos videojuegos casuales? Que el mercado de la VR está creciendo, puede ser una cosa divertida, vamos a iterar ideas rápido y hacer desarrollos cortos y rápidos, y vamos a intentar a ver si nos sale algo divertido. Y esto fue en marzo de 2020, y vino la pandemia. La verdad es que no nos paró demasiado. En Eco yo seguimos trabajando desde casa. Evidentemente sí que yo creo que frenó un poquito el proceso, pero bueno, de ahí nacen los videojuegos. Entonces, videojuegos, ¿what? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que alguien esté haciendo videojuegos de forma profesional o de forma no amateur en Donosti? Que parece una cosa como imposible, ¿no? Pues sí, nosotros lo estamos haciendo y, bueno, voy a decir que no nos va mal por ahora. Os quiero contar un poco cómo nace la idea, porque ya os he contado por qué nace la idea de hacer videojuegos. Os quiero contar un poco cómo lo materializamos. Nosotros vimos que era crucial hacer una cosa, y era no malgastar recursos. Nos habíamos impregnado en ese medio año en otros proyectos del Lean Startup que ha comentado antes Pablo, y vimos que era súper importante para no malgastar recursos hacer tener ideas concretas de videojuegos muy rápido, validar esas ideas utilizando los recursos mínimos posibles para ver si iban a funcionar o no. Que esto es una cosa que en el mundo, en la industria de los videojuegos, no se ha hecho tanto. Sí que se ha hecho, no somos pioneros en esto, pero no se ha hecho tanto. Normalmente pues es un diseñador que tiene una idea brillante o no, que bueno, ejecuta el proyecto con muchos recursos y después se lanza ahí a ver qué pasa. Y nosotros, evidentemente también por la situación en la que estábamos, no podíamos permitirnos hacer eso. Y entonces identificamos que era una buena manera aplicar la metodología Lean Startup a los videojuegos. Y así nace un poco Fingergun, nuestro primer videojuego serio. Ahí veis una noticia del Diario Vasco,
que fue un poco realmente el primer intento. O sea, Fingergun es nuestra idea seria, primera idea seria, pero lo que veis en pantalla a la derecha es un poco la primera locura que hicimos. La primera idea que tuvimos fue epidemia. Todavía la pandemia no estaba todavía en marcha y en la magnitud que cogió, y se nos ocurrió que podía ser buena idea un marzo. Ya te digo, todavía no había cogido la magnitud que había cogido la pandemia, pero se nos ocurrió que podía ser una idea guay hacer un videojuego en realidad virtual de esta pandemia. Entonces, el hilo conductor era, pues tú eres el doctor Sagastizábal, eres un médico y tienes que salvar a la humanidad de una epidemia. Intentamos validar esta idea lanzándola a la plataforma de Facebook con una pequeña, con un desarrollo mínimo, y Facebook dijo no. Entonces, bueno, pues es el resultado lo que veis en pantalla, ¿no? Y con eso ya sí que empezamos, bueno, vimos que era posible validar ideas rápido, vimos que de verdad en cosa de pocas semanas podíamos tener una idea, materializar esa idea en algo casi noticiable y ver si iba a funcionar o no. Entonces, nace Fingergun. Fingergun nace de esta idea. Pues voy a hacer una pregunta. ¿Alguien alguna vez en su vida ha hecho este gesto para algo? Me da igual para qué. Sí, ¿no? Me imagino que todos, en algún momento. Bueno, pues Fingergun nace y apela un poco a esa nostalgia, ¿no? Y a esa posibilidad de poder utilizar en la realidad virtual tus manos para jugar a disparar marcianitos. Entonces, que es un poco más light que lo de la epidemia, también te digo. Entonces, nace Fingergun, y Fingergun sigue siendo a día de hoy nuestro primer videojuego. Ha pasado por varias fases y ahora está en un punto mucho más maduro. Como veis, el logo también deja bastante que desear. Pero os quiero enseñar un pequeño vídeo de aquel momento. Esto fue la primera tech demo que hicimos para validar que podíamos utilizar nuestras manos, utilizar la tecnología de hand tracking para disparar. Porque dijimos, bueno, ¿lo podemos hacer con mandos? Sí. ¿Lo podemos hacer con las manos? Vamos a ver. Y con esta tech demo vimos que era posible. Además, incluimos una pequeña funcionalidad de poder curvar la bala utilizando el giro de la muñeca. Y esto fue realmente un punto de inflexión para Fingergun, porque esto fue un poco la semilla que ha sembrado todo lo que os voy a contar a continuación. Vimos un potencial increíble en el hand tracking, porque claro, una cosa es utilizar... Uy. Una cosa es utilizar los mandos, como he dicho, y otra cosa es utilizar tus manos. Dijimos, joder, es que además es un gesto que se hace con la mano. Es un gesto perfecto para poder desarrollar un videojuego basado en esto, apelar a la nostalgia y hacer además un juego divertido. Vamos a probarlo. Con esa tech demo validamos que técnicamente era viable hacerlo, era posible hacerlo, y después vino todo lo demás. Dijimos, bueno, pero no es suficiente con que técnicamente sea posible, tenemos que hacer un videojuego de esto. O sea, necesita tener muchos más aspectos, porque un videojuego sigue siendo un proyecto de ingeniería, por un lado, una obra de arte en algunos casos, por otro lado, y un choque entre los dos que es el propio diseño, ¿no? Entonces, como veis, este logo es mucho más chulo. Y esta es un poco la versión 2 de Fingergun, ¿no? A mí me gusta llamarlo. Tuvimos que validar en ese punto que Fingergun como juego tenía sentido. Fingergun como juego se podía... Ya habíamos validado que se podía hacer. Ahora necesitábamos saber si se podía de verdad llevarlo al mercado. Si era factible para nosotros hacerlo y no íbamos a morir en el intento, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue aplicar a un programa de Oculus, porque... bueno, vimos que iba a ser súper necesario acercarnos hacia ellos, porque identificamos en ese momento ya que estaban interesados en el mundo del hand tracking, y vimos nosotros que prácticamente hoy en día todavía no hay ninguna aplicación seria que utilice el hand tracking como su mecánica core. Sí que hay juegos que después han aplicado por encima una capa de hand tracking y han dado la posibilidad de hacer alguna pequeña cosa, pero no hay ningún juego todavía hoy en día en el mercado que utilice realmente el hand tracking como su mecánica base, ¿no? Entonces, Oculus. Nosotros vimos que Oculus estaba interesado en esa línea y aplicamos al programa de Oculus Start, y ahí sembramos la segunda semilla en nuestro proyecto, ¿no? Dijimos, bueno, Oculus, a ver si está interesado.
Pero nosotros seguimos. Nos cogieron el programa de Oculus Start y seguimos. Dijimos, vamos a hacer una pequeña demo, vamos a hacer algo mínimamente jugable para ver si la gente está dispuesta a pagar por este juego. Vamos a ver si hay gente, si hay alguien realmente que quiere este juego, si a alguien le gusta o si alguien se lo quiere comprar o descargar, ¿no? Hicimos una pequeña demo con el cual lanzamos una campaña de Kickstarter. Con esta campaña, nuestro objetivo, aparte de conseguir el cómputo monetario, era realmente validar si la dinámica de juego y la mecánica, si todo el proyecto en conjunto tenía sentido e iba a funcionar una vez lo lanzásemos al mercado, ¿no? Entonces, lanzamos la campaña de Kickstarter en noviembre, apuntamos a unos 10.000 euros y conseguimos 3.500. Pero conseguimos algo mucho más importante, que fue validar, primero, que la gente estaba dispuesta a pagar más de 5 euros por el juego. Nosotros dijimos, bueno, es un juego sencillo, no tenemos recursos inmensos para hacer un superjuego, vamos a hacer un juego pequeño, vamos a ponerlo a 5 euros. Y la gente estaba dispuesta a pagar 15. Veía mucho valor en que pudiesen jugar a un juego con sus manos y estaba dispuesta a pagar más por ello. Vimos también, o conseguimos con la campaña de Kickstarter, que hubiera gente interesada en ayudarnos y en participar en el proyecto a cambio de ahora nada y en un futuro quizás algo, como es Brimstone, un actor de voz que se prestó a hacer hacer las voces de nuestro personaje principal que se llama Wyatt en Fingergun, a cambio de, ya te digo, las ganas que tenía él de participar en el proyecto, y es un actor de voz profesional en Estados Unidos que tiene además creo que 50.000 seguidores en Instagram. Pues gracias a esa campaña de Kickstarter y de salir en los medios de comunicación en VR, conseguimos que ese tipo de personas se interesaran por el proyecto. Aquí veis, bueno, veis a Iwa Space, que en todo este proceso y hasta ahora, y seguimos además en el propio espacio de coworking, nos ha apoyado, sobre todo a Neko y a mí, que somos dos ingenieros que no tenían ni idea de cómo montar un negocio y de videojuegos lo justo. Entonces ahí hemos recibido mucho apoyo. Pero también veis el logo de Berry App, que hace un mes ya se anunció que habíamos conseguido entrar en la decimosegunda convocatoria del programa de aceleración, en el que, bueno, pues aparte de conseguir financiación, conseguimos acceso a una red de mentores que realmente, para el punto en el que está ahora Fingergun, nos está siendo de una utilidad extrema. Hay muchísima gente con muchísimo recorrido en diferentes aspectos de diferentes mercados que nos está ayudando muchísimo a avanzar con Fingergun, ¿no? Porque ya te digo que esto es un proceso iterativo. Sabéis que el logo de Fingergun evolucionó un poquito aquí y después ahora ya es otra cosa, ¿no? Pues quizás cuando lo lancemos será otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, a raíz de esto, he mencionado las dos cosas más importantes que conseguimos con Kickstarter, he mencionado que seguimos en el espacio de Iwa y lo que nos ha ayudado, he mencionado que hemos entrado además en Berry App, y voy a hacer una pequeña retrospectiva al Kickstarter para ponernos en situación actualmente. Nosotros, una de las cosas más importantes que conseguimos con el Kickstarter fue llamar la atención de Oculus de una forma más seria ya. Antes de eso, os voy a enseñar el tráiler, que no tiene pérdida, que hicimos con nuestros recursos escasos, y si puedo voy a poner además. Bueno, ahí veis realmente el hand tracking, que ya es otra cosa, ¿no? Que lo que hemos visto en el otro vídeo. Bueno. Pues con este maravilloso tráiler conseguimos además de llamar la atención de Oculus, conseguimos llamar la atención de muchos medios de comunicación, sobre todo en el ámbito de la realidad virtual, por no decir todos.
nos encontramos ante una tesitura en la que, bueno, yo os estoy contando un poco mi vida porque creo que es lo más interesante que os puedo contar, sinceramente, ¿eh? Porque la experiencia que he tenido emprendiendo y, porque quiero decir, nuestro día a día es muy así, o sea, quiero decir, la cultura que tenemos en Miru es muy así, es muy, muy playful y evidentemente trabajamos mucho y muchas horas y de forma muy profesional intentamos. Pero es así. Entonces, bueno, salimos en muchos medios de comunicación. El día que lanzamos una campaña de publicidad, una campaña de, perdón, a la prensa, para promocionar el Kickstarter, nos dimos cuenta que, bueno, de repente habíamos salido en medios de comunicación chinos y en medios de comunicación rusos que se habían hecho eco de otras noticias, ¿no? Entonces, bueno, esto, todo esto, llamó la atención de Oculus. Ahí, perdón. Llamó la atención de Oculus. Y el resultado de esa llamada de atención fue convertirnos, a ver cómo lo digo porque hay cosas que no puedo decir, ¿eh? Por eso me estoy conteniendo, convertirnos en una especie, o sea, bueno, hemos conseguido entrar en un programa que tiene Oculus, ¿vale? Que conlleva una financiación muy interesante y que nos va a permitir sacar el juego adelante, seguro. Y, sobre todo, lo que nos da es acceso a la tienda oficial de Oculus Quest, que es una cosa que no he mencionado y voy a hacer un pequeño inciso para comentarlo. La tienda oficial de las Quest Store, bueno, la Quest Store, es una tienda muy, voy a decir, sí, muy exclusiva, muy premium. No todo el mundo puede acceder, solo Oculus elige qué juegos entran y qué juegos no entran. Y hay una especie de liga de segunda que acaba de salir ahora que se llama AppLab y supuestamente los juegos que más ventas consigan pues tendrán acceso después a la primera liga que es la Quest Store, ¿no? Pero nosotros tenemos acceso directo a esa tienda. Y os voy a poner unos pequeños datos para que veáis qué poco contenido hay en esa tienda y cuánto potencial hay porque el crecimiento del mercado está siendo bestial y es en esa tienda hay aproximadamente 200 juegos hoy en día. Aproximadamente hay unos 4 millones de usuarios de las Quest Store, de las Oculus Quest. Hay 4 millones y hay 200 juegos. 60 de esos juegos han facturado más de $1 millón y 6 de esos juegos han facturado más de $10 millones. Entonces, hay una oportunidad tremenda. Para nosotros es increíble poder entrar directamente en esa tienda porque aparte de ser una ventana a una comunidad enorme de jugadores de VR, nos va a permitir realmente, si todo sale bien, evidentemente, pues recibir entrar en el mercado pisando fuerte, vaya, y poder seguir pues haciendo juegos y hacer que Miru crezca, que es un poco lo que esperamos. Entonces, aquí he puesto Alpha y Argos. Alpha, refiriéndome a lo que estamos haciendo ahora mismo, como desarrollo profesional de Fingergun, como videojuego serie. Es el alfa, ¿no? Aquí veis tres pequeñas cosas que he decidido enseñaros. Son dos armas que va a tener Wyatt y es un poco una terraza en la que también va a estar situado. Como veis, bueno, pues es una especie de pistola escopeta y una pistola de rayos. Y ahí está un poco la terraza en la que, bueno, pues probablemente pasarán cosas en la historia de Wyatt, ¿no? Y luego he puesto al otro lado Argos y Argos es una cosa súper interesante que vamos a desarrollar en Miru y es una especie de SDK que vamos a desarrollar para Oculus. Sobre todo, bueno, lo vamos a centrar para Unity en principio, ¿vale? Es una especie de capa que le vamos a poner al SDK que ya Oculus tiene para desarrollar aplicaciones para las Oculus Quest, ¿vale? Y en esa capa lo que vamos a hacer es integrar un reconocimiento de gestos, no de las manos, porque de las manos ya se encarga Oculus. Nosotros vamos a hacer reconocimiento de gestos, ¿vale? Utilizando redes neuronales, alimentando una red neuronal y obteniendo unos resultados, estimamos, bastante mejores de los que hemos conseguido ahora. Porque hasta ahora sí que hemos conseguido hacer esta detección, pero lo hacemos de una forma bastante rudimentaria y con un algoritmo un poco rudimentario. Entonces vamos a intentar aplicar redes neuronales y estimamos que vamos a conseguir resultados mejores y a ese SDK, ¿vale?, le vamos a llamar Argos. ¿Y después qué? Preguntaréis, bueno, pues nuestra intención después es lanzar el juego y evidentemente lanzar más juegos. Pero realmente tenemos un objetivo y una estrategia a largo plazo y es convertirnos en publishers en el mercado VR. Nosotros queremos ayudar a otros desarrolladores
a que publiquen sus juegos en la realidad en las tiendas de tanto bueno de Oculus Quest, pero también de HTC o de Steam, ¿no? Nosotros tenemos esa intención porque vemos que hay una demanda, y no es porque lo digamos nosotros, es una cosa demostrada, bestial de contenido en la realidad virtual, y queremos ser los que posibiliten y los que ayuden a que sea posible satisfacer esa demanda, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo de Miro a largo plazo. He puesto este slide porque quería hablaros un poco de la experiencia un poco más personal de emprender, ¿no? Y he puesto este smile porque la pregunta que he querido responder en este slide era a ver si soy feliz. Que cuando lo estaba planteando también me he preguntado, ¿les importará? Pues no lo sé, sinceramente, pero creo que es interesante porque realmente creo que el valor que os puedo estar aportando hoy en día, o sea, hoy en día, hoy aquí, es la experiencia que he vivido yo, no solo emprendiendo, sino emprendiendo haciendo videojuegos, ¿no? Y en esa experiencia os quiero decir que sí, soy muy feliz, estoy súper contento de poder hacer esto. También os tengo que decir que estoy trabajando muchísimo, o sea, puede ser que por mi forma de presentar también parezca que todo es un campo de rosas, pero no lo es. Hay que trabajar y hay que trabajar mucho y hay que saber lidiar muy bien con las frustraciones que vienen y estoy seguro que vendrán y ahí estaremos para más, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo. Ahí tenéis el correo también, Eskerrikasko, y si alguien tiene alguna pregunta, pues por favor, adelante. Caldera, ¿no? Argos dator, bueno, da, tengo graciarra, era bueno, sinceramente, es pencha la vuelta que ya me han dicho. Bueno. O sea, Argos viene de Argos porque decimos, cómo mola el nombre. O sea, básicamente viene de ahí, porque nos gustó el nombre, sí. Además es una cosa muy reciente, o sea, Argos viene... O sea, el nombre Argos y querer llamarle Argos a este SDK y todo el querer construir este SDK tiene un mes, o sea, no más. Sí que el algoritmo del reconocimiento tiene más tiempo, lo hicimos en noviembre por ahí cuando lanzamos la demo, hicimos la primera versión y el objetivo un poco es eso, pero el nombre fue... Miro Studio sí que tiene más trasfondo, si alguien me lo pregunta. ¿Cómo es Miro Studio? Pues Miro... Miro Studio viene un poco de ahí. Cuando identificamos que podía ser una posibilidad incluir nuestro entorno virtual en el mercado, estuvimos pensando en un nombre que evidentemente pues, tenía que representar nuestra personalidad, ¿no? Y Mirúa es Milano, el pájaro Milano en castellano, en euskera, perdón. Y bueno, o sea, fue un poco natural. Nosotros, bueno, vimos que un pájaro representaba súper bien entrar en la industria aeronáutica y el este que teníamos, ¿no? El entorno que teníamos. Y claro, ¿qué ha pasado? Que ahora estamos haciendo videojuegos y a ver dónde pinta Miro aquí, ¿no? Pero bueno, lo hemos hilado súper bien, el pájaro representa también la creatividad y la libertad y ahí está el estudio de videojuegos que se llama Miro. Caldera, ¿yo? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bueno, lo mismo que han dicho Pablo y Tamara, yo súper dispuesto. Ahí está el correo general, pero mi correo personal es manage@miroestudio.eu y si podéis cualquier cosa, vamos, por favor, no dudéis. Pues nada, qué ricasco. Y nada, con esto terminamos ya la sesión. Espero que haya sido interesante, no solo por los contenidos, también por eso, experiencias y demás, por si alguien se anima a... ¿Cómo era eso? ¿De vivir en modo experto? Vivir en modo experto. Pues creo que muy interesante. Debo decir que el logo me gusta mucho también, ya que estamos. Y apuntad bien el correo porque he visto que han conseguido que les hagan caso Oculus, seguramente necesitan refuerzos. Sí, esto es una cosa que no he dicho, pero bueno, te quiero decir, yo estoy dispuesto a recibir preguntas y ayudaros en todo lo que sea, y si queréis mandar vuestro currículum y intentar probar la suerte, pues también estoy abierto ahí. ¿Y nada? De hecho estáis buscando, ¿no? De hecho estamos buscando activamente, activo, claro. O sea, ahora estáis montando un equipo... Sí, con la embajada en la que os habéis metido no me extraña. En fin, pues eso, que gracias a todos, a todas, a los que han estado también ahí conectados
Y nada, hasta la próxima. Espero que la próxima sea sin mascarillas y sin gaitas de estas, que es un rollo. O que hayan mejorado, igual hay que emprender en eso también. Que hayan mejorado y permitan respirar. Que permitan respirar, es que poco pedimos. Sí, nada. Respirar.